Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal Kumilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán, estamos terminando a nuestra bella abuelita. Se las voy a mostrar porque se va de viaje, está linda. Así que se la van a llevar. Qué bueno que pude volvérselas a enseñar. Vean qué bonita. Sí, ya tenemos el cuerpo y su ropa. ¿Sí? Ya nada más faltan sus decoraciones aquí, este brochecito que le puse yo. Si ustedes se lo gustan poner, pues estaría perfecto. Vamos ahora a continuar haciendo sus orejitas, el cabello, su cordoncito de su cabecita de aquí del moño y decorar su carita y bordar su bolsita. ¿Ok? Bueno, mis hermosas, pues bienvenidas a este su canal. Gracias por estar aquí. Yo les quería comentar algo, ya lo había comentado en el video de la pera, pero creo que muy pocas personitas entraron a ese video y les quiero comentar, antes de comenzar a hacer el cabello de la abuelita, que tengo un nuevo canal, sí, donde chismeo, donde platico, donde hago cosas de limpieza, de mi vida cotidiana y pues me gustaría que lo fueran a ver y que me digan en sus comentarios qué les parece. Ay, perdón, chicas, como siempre me quiere dar hipo. Bueno, mis hermosas, pues les voy a dejar el link en el primer comentario porque yo creo que por el nombre que tiene, no YouTube no me lo muestra. Entonces yo creo que voy a tener que cambiar de nombre. El canal se llama ¿Qué le pasa a Lupita? Con signo de interrogación al final. Pero no lo muestra YouTube. Me han dicho que lo han querido buscar así con el nombre y no aparece. Entonces yo me imagino que porque aquí en México hay una canción que se llama así. Pienso que es por eso. Entonces ustedes díganme si les aparece, si no les aparece. Pero de todos modos en el primer comentario se los voy a fijar. Ahí les voy a poner el link para que vayan a verlo si gustan. Y que me digan qué les parece o qué les gustaría que hiciera. No sé. Es su canal, ustedes lo saben. ¿Por qué lo hice? Porque pues soy bien hablantina, como pueden ver, hiperactiva y demás. Entonces aquí en este canal, pues ya me han dicho que hablo mucho. Entonces dije, pues sí es cierto, este canal es de tejido y no está bien que yo hable mucho y platique de mis cosas cuando estamos aquí bien concentradas tejiendo. Entonces decidí hacer ese canal pues para hacer otras cosas diferentes y pues estoy muy feliz. Entonces, espero contar con su presencia, mis hermosas. Les voy a estar diciendo en los últimos videos, bueno, estos videos que siguen, pues también para quien no vio este video o así. Y ya, después ya no lo voy a mencionar tanto, ¿sale? Bueno, mis lindas, pues, otra vez, sin más, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ya lo hicieron, mis hermosas. Muchas gracias. Comenzamos. Ok, mis hermosas, vamos a comenzar con el hilo color gris. Y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a realizar 6 puntos dentro del anillito. 1, 2. Mi hilo se ve así como chinito, vean, porque estoy reciclando. Era una piececita que estaba yo tejiendo hace tiempo y le estoy desbaratando porque ya no me alcanzó el hilo y creo que ya ni me acordaba de la puntada de este proyecto. Entonces, ahí era muy poquito lo que había avanzado. Dije, pues lo voy a desbaratar para hacer el pelito de mis abuelitos. Y pues sí, por eso se ve chinito. Bueno, mis hermosas, pues vamos a... Voy a ponerle un poquito más de luz. Ahí está. Vamos al punto de la vuelta 1, el primer puntito. Ahí vamos a hacer un punto. Vamos a seguir tejiendo en espiral. Así es que vamos a marcar este punto. Y vamos a hacer 6 aumentos. Sí, aquí llevo 1... Y así vamos a ir haciendo un aumento en cada uno de los puntos. Al final tendremos 12 puntos. Terminamos la vuelta número 2. Vamos a continuar con la 3. Y vamos a realizar un punto. Lo marcamos. Y un aumento. Y vamos a ir tejiendo así. Un punto, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos. Les voy a dar la secuencia. Sí, que sigue para avanzar más rápido. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 24 puntos. En nuestra vuelta número 5 realizaremos 3 puntos, un aumento
Por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En nuestra vuelta número 6, tejeremos 4 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 36 puntos. En la vuelta 7, tejeremos 5 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 42 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé hasta la vuelta 7 con 5 puntos, un aumento y me quedaron 42 puntos. Ok, vamos a hacer de la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 9 vueltas, chicas, con 42 puntos cada una, o sea, un punto sobre cada punto sin aumento ni disminución. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé la vuelta 16. Así nos queda el casquito, ¿sí? Del cabello. Vamos a hacer lo que viene siendo su flequito, bueno, su parte de enfrente del cabellito. Y vamos a hacer en la vuelta 17 un punto, lo marcamos. Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar 5 medias varetas. Ya sabemos cómo son las medias varetas. Tomando lazada entramos y sacamos toda la hebra. Vamos ahora a realizar las 5 medias varetas. Aquí llevamos 1, 2, 3, ahí se atora, 4 y 5 medias varetas. Vamos ahora a realizar 4 aumentos de vareta. La vareta es tomando lazada, entramos, sacamos, tenemos 3 en el gancho, lazamos, sacamos 2, lazamos y sacamos 2. Esa es la vareta. Y como son aumentos, pues vamos a entrar en el mismo lugar a volver a hacer otra. Sí, aquí tenemos un aumento de vareta. Vamos a hacer el segundo aumento de vareta. Espérenme que se me está enredando el hilo. Y el tercer aumento de vareta. Y el cuarto aumento de vareta. Ahora vamos a hacer 2 medias varetas. Una. Y en el punto que sigue otra. 2 medias varetas. Vean cómo se hizo aquí una curvita ahí, ¿verdad? Algo bonito. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Y esta es la primera parte. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Sí, en efecto espejo. Vamos a seguir empezando desde aquí y terminando acá. Entonces, vamos a realizar 2 medias varetas. 1. 2. Vamos a hacer 4 aumentos de varetas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. 4 aumentos de vareta. Disculpen el ruido, hermosas, pero aquí en donde vivo hacen mucho ruido mis vecinos. Ahora 5 medias varetas. 1, 2. Vamos a hacer 5 medias varetas y terminamos con 9 puntos. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé. Sí, ya vamos a rematar. Hacemos una cadenita, dejamos hilo para coser. Y queda terminado el cabellito. Este cabellito va a ir aquí, en la cabecita, que esta parte donde está el punto deslizado de aquí del copetito vaya en el centro de la carita, ¿sí? Bueno, si lo quieren, así como que de rayita en medio. Y aquí queda así, vean, ahí está el cabellito de nuestra abuelita. Si ven que les quedó muy largo, muy grande, pues le hacen una vuelta menos y hacen esta última vuelta, pues normal. A mí me gustó así, que cubra toda su cabecita.
Ay, mi voz de grillo, chicas. Sigo con mi voz de grillo. Siento que a veces no las enfado. Ya mero me curo, ya, ya estoy casi de salida de la gripe, ya. Vean, así queda. Ahora, vamos a insertar la aguja y vamos a ir dando unas puntaditas. Vamos a ir haciendo de una vez. Creo que le dejé demasiado hilo, a ver si no se me enreda. Y vamos a ir dando unas puntaditas en la orilla de la cabecita para sujetar. Damos unas puntaditas nada más en el contorno. Se me enredó porque como está ese tejido que destejí, ahora sí que tejido que destejí, se enreda muy fácil. No jalando muy muy fuerte para no hacer como hoyos, nada más a donde llega el topecito del hilo. Hacemos aquí puntaditas. Vamos a hacer unas acá en el centro. Y así vamos a hacer otras aquí en medio. Y cortamos hilo. Ok, mis hermosas, vean. Ya le quedó cosido el cabellito. Vamos a hacer el chongo. Miren, yo aquí ya lo realicé porque es lo mismo que hicimos aquí. Entonces, pues nada más les voy a dar la reseña, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un anillo mágico en el cual tejeremos 6 puntos. En la vuelta 1. La vuelta 2, 6 aumentos. La vuelta 3, un punto, un aumento. Al final tendremos 18 puntos. La vuelta 4, 2 puntos, un aumento. Al final tendremos 24 puntos. La vuelta 5, 3 puntos, un aumento. Al final tendremos 30 puntos. La vuelta 6, 4 puntos, un aumento. Al final tendremos 36 puntos. Y de la vuelta 7 a la 10, 36 puntos en cada vuelta. Y así nos queda lo que viene siendo el changuito. Rematamos, dejamos hilo y ensartamos, ¿sale? Bueno, no hay mayor problema porque esta parte está muy fácil. Entonces vamos a colocar aquí, en esta ocasión yo voy a poner unos alfilercitos para sujetarlo. Y vamos a colocar el changuito donde nosotros lo queramos, ¿sale? Vamos a colocarlo aquí con unos alfileres y ya vemos cómo queda, si nos queda centradito o nos falta moverlo, pues lo movemos y así ya nos va a quedar, miren, el chonguito de nuestra abuelita. Ya que lo tenemos bien centrado, mis hermosos y hermosas, mis amigas bellas, déjenme porque creo que a mí no me quedó tan centrado. Es que aquí no veo con la cámara aquí. Bueno, ustedes disculpen si no me queda muy centrado. A ustedes sí les debe quedar centradito porque no están grabando, ¿ok? Es cierto, mis amores. Vamos a unir un punto de la cabeza y un punto del chongo o del cabellito. Y nos vamos a ir uniendo así esta pieza. Puede ser así como la estoy haciendo yo o pasando un punto y un punto. Pero se me hace más fácil así porque va a ir tapada con la cintita que le vamos a poner en el cabello. Entonces no hay problema. Vamos a hacer un punto y un punto. Y ya que vaya a faltar un poquito para terminar, ¿sí? Este poquito, metemos relleno y ya terminamos de coser. ¿Sí? Regreso. Ok, mis amores, vean aquí, ya terminé, ya rematé y vamos a perder nuestra hoja por acá. Cortamos. Y ya hice una cinta, bueno, una cadenita de 80 cadenas, vean, no cabe aquí en la cámara, y que es con la que voy a amarrar aquí el chonguito de nuestra hermosa abuelita. Vamos a hacerle aquí un nudito, apretamos fuerte, fuerte, y vamos a hacer nuestro moñito. Y vean, ya le quedó aquí su moñito, creo que se lo hice muy largo. Es como de 70. Bueno, aquí me gustó, pero ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. ¿Sale?
Y aquí le quedó, miren, su moñito. Vean, si ustedes quieren hacer punto deslizado a esta cadena, un punto para que les quede más ancho, lo pueden hacer. A mí me gustó así como muy delgadito, muy sutil, pero ya es a gusto de ustedes, mis hermosas. Bueno, yo les doy las opciones. Bueno, ya tejí una oreja. Les voy a enseñar cómo tejer la otra. Facilísimo, rapidísimo. La orejita de nuestra abuelita. Anillo mágico. Sí, y 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, hacemos una cadena y cortamos hilo para coser. Rápido, rápido. Vean qué rápido quedó. Esta es una orejita. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja. Sí, vamos a ensartar aquí nuestra aguja. Ahí. A veces no se puede tan fácil. Y vamos a colocarla en la carita. Ah, pero antes, vamos a poner los ojitos. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya lo marqué. Ya marqué los ojitos y vamos a hacerlo. A ver, ahí está más centraditos, vean. Vamos a colocar los ojitos donde empieza la cabecita, que es la vuelta de los aumentos. Ahí vamos a contar como una vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entre la 10 y la 11, a la altura de los hombros, colocamos un alfiler. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo colocamos el otro alfiler. Y vamos a ver que esté un poco más centrada de este lado y de este lado. Que a veces nos queda un poco movido el cabello y no podemos hacerlo tan centrado porque se verían los ojos como fuera de la geometría del cuerpo, ¿sale? Pero ahí quedan más o menos, vean. Ahora, vamos a colocar. Les decía que primero los ojos antes de las orejas, porque pues las orejas van como que a la altura de los ojos. Entonces hay que colocar primero los ojitos. No vamos a perder de vista dónde estaba el alfiler y ahí vamos a perforar. Sí, yo sé que no les gusta mi manera de poner ojos a algunas personas, pero a mí me encanta. Entonces cada quien vamos a hacer la mejor manera y la manera que nos guste. ¿Sale? Sí, ya me criticaron. Pero es que es la única manera que aprendí. O la que más me gusta. Quedan muy bien. Quedan donde yo quiero, a la altura que quiero, con la expresión que quiero. Y me gusta así. Ahora. Vamos a colocar nuestros ojitos con pegamento. Siempre ya, ya, sí, ya empiezo a correr, ¿ya vieron? Que al final ya me acelero porque ya se está pasando el tiempo. Ya se está haciendo largo el video y por eso me acelero, pero pues mis hermosas que ya me siguen de tiempo ya me conocen. Miren, qué bonito. Ahora sí, vamos a colocar las orejitas. A la altura de los ojos, pero no en esta hilera donde va a terminar los ojos. Una abajito. Ahí vamos a colocar las orejitas, ¿sale? Y vamos a tomar un punto de la cabeza y un punto, voy a voltear la de cabecita, de la orejita. Y así me voy a ir, ¿sí? Aquí en la orilla del cabello, ¿vale? Un punto del. Ay, perdón, les moví la cámara. Ay, les moví muy feo la cámara. Le pegué. Les digo que estoy bien cerquita de la cámara, chicas. Ya hago viscos cuando tejo porque está aquí que no veo. Vean, mis hermosas. Entonces, un puntito de la cabeza, un punto de la oreja y vamos a dar toda la vuelta a la orejita y terminamos aquí donde empezamos, rematamos y perdemos hilo y ponemos la otra, ¿va? Regreso. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé de colocarle las orejitas. Voy a hacerle con hilo color carne en una aguja, ya lo ensarté. Vamos a hacer su naricita. Y esta es aquí en la hilera donde terminamos los ojitos. Ahí vamos a entrar. Y le vamos a hacer su naricita. Con varias pasaditas. Para formarle aquí su naricita. Ya depende de ustedes
de que como quiera la nariz, es el número de pasaditas que le van a dar. Entonces, ya quedó su naricita, vamos a cortar el hilo. ¿Sí? Ahora, con otra aguja, vamos a hacerle sus cejas. Entramos también por acá atrás. Y vamos a hacerle aquí. Ay, no alcanzó. A ver aquí. Oh, se le deshizo el nudito. Vamos a hacerle otro nudito. Entramos aquí. Las cejas también es a gusto de ustedes, si la quieren chiquita, grande, no sé. Ustedes deciden cómo quieren sus cejitas. Vean, ahí está. Igual lo sacan por acá. Miren, sus hijitas, color blanquitas con canitas, porque ya está viejita. Ahora, vamos a hacer con hilo blanco, ensarte de hilo blanco, su luz de sus ojitos. Vamos a ver. También eso es a gusto de ustedes, mis hermosas, si lo quieren más abajo, o más arriba, o más de lado. Es a gusto de ustedes, mis bellas. Entonces aquí le vamos a poner un poquito de luz. Miren, cuando no meto bien el ojito, como que se va para adentro. Y nos pasamos al otro ojo y volvemos a hacer lo mismo. Ok, mis lindas, vean, aquí ya quedó su luz en sus ojitos. No sé si se alcanza a ver bien. Vean. Ya en vivo se ve bien hermosa, mis hermosas. Aquí por la luz y todo el cotorreo de la luz. Vamos a ensartar hilo color fucsia. Recuerden que de una hebra de hilo sinfonía la divido a la mitad y salen tres hilitos. Vean. Tres hilitos porque tiene seis. Entonces lo divido a la mitad y saco tres hilitos para que la boca no quede tan gruesa, mis hermosas. Las facciones de su carita deben ser con hilo delgadito. Lo único que va grueso aquí en este caso pues son las cejas y la luz de los ojos. Pero no deben ser gruesas. Por ejemplo, la boca y las pestañas nunca las pongan gruesas. ¿Sale? Entonces aquí me voy al costado de la nariz. Ya depende del tamaño que le quieran dar a la boquita. Pero yo lo hago aquí. Ay, y por acá le pierdo la aguja. Ahí está su boquita. Sale, mis lindas. Entonces vamos a tener cuidado del terminado que le demos a nuestras labores para que nos queden bien bonitas. Bien, qué preciosa. No le voy a poner lentes, mis hermosas, porque no tengo más que esos que tiene la otra abuelita. No he ido a comprar y nada más tengo esos que son los que pongo y quito en los trabajos que hemos hecho con lentes. Bueno, vean. Aquí yo tengo estas piedritas que son como brillitos, vean. Se alcanzan a ver. Estos venían en una blusa, como tipo de collarcito así. Pero la blusita pues ya pasó a mejor vida. Y yo le quité estos brillitos que son los que ocupo para decorar. Ajá, me gustan mucho. Y pues si son reciclados mejor, porque así ahorramos. Entonces vamos ahora a colocar con silicón frío. Aquí un puntito, bueno, aquí un puntito de silicón frío. Y lo colocamos ahí. Aquí. Ay, es un batidero, chicas. Vean. Ajá. Entonces, pues ya queda ahí decorado el chalecito. Y vamos a colocarle sus aretitos. Aquí sí le voy a poner el silicón aquí en la orejita porque colocárselo en la piedrita luego para agarrarla y todo, sí, sí hago un cotorreo. Se la pongo directamente en la orejita y ya puedo manipular mejor porque vean cómo me llené de pegamento las uñas y ese pegamento se lleva el barniz.
Por eso luego me ven con las uñas como a medio pintar, porque ya estuve manipulando pegamento antes. Miren. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Ahora sí, del otro lado, su otro aretito. Sí, le pueden poner aretitos más largos o argollitas, así, pero miren, a mí me gustaban estos. Brillan bien bonito. Aquí no se nota en la cámara, pero aquí en vivo brillan bien bonito. Se ven bien coquetos. Bueno, mis hermosas, vamos a ponerle color a nuestra abuelita. Vamos a ponerle sus chapas. Sus chapitas. ¿Cómo ven, chicas? ¿Les enseño a bordar la bolsa o ya nos vamos? Les pregunto como si me pudieran contestar, ¿verdad, chicas? Es que yo la siento aquí conmigo. Mándenme su energía. La siento conmigo, de verdad que nunca me siento sola cuando grabo porque la siento conmigo aquí. Vamos a colocarle aquí un poquito. Ay, está bien colorada esta muñeca. Parece que venía corriendo, por eso se puso colorada. Me encantó la abuelita. Ponerle un poquito aquí en la frente para que no se vea tan pálida. Vean qué bonita nos quedó. Uy, qué chulada. Bueno, ¿cómo ven? ¿Le bordamos su bolsa? O ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Les voy a enseñar a hacer una flor. Ok, mis hermosas. Vean, ya ensarté aguja con hilo del delgadito de Eulalie. ¿Sí? Y vamos a bordarle la bolsita. A ver, chiquita, ponte aquí bien contenta, esperando tu bolsita. Vamos a entrar en un costadito. Bueno, no tan al centro. Hacemos como una cruz y del centro un poquito hacia el costado. Y ahí vamos a entrar con la aguja. Vamos a tomar un poquito de, vean, un puntito ahí. Y vamos a hacer vueltas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si ven con mi dedo, estoy sujetándolas, pero no apretando fuerte. Ni esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo apretado, es suavecito. 6, 7, 8. Le voy a dar 8. Ya no me acuerdo cuánto le di a las otras de la bolsita porque no las apunté, pero es a gusto, miren. Vean. Jalamos la hebra suavecito y vean cómo se formó ahí un gusanito, ¿vieron? Entro. Sujeto siempre con mi dedo pulgar para que no evitar que se hagan nudos el hilo. Vean qué bonito. Vuelvo a entrar aquí en el centro y le voy a hacer otra vez lo mismo. Agarro aquí y vuelvo a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacerle 10, a ver cómo queda. Ajá. Y vamos a ir sujetando con nuestro pulgar, miren. Vean, estoy sujetando las. ¿Vieron? Jalando suave, suave. Y ya nos queda aquí como el otro pétalo de la flor. Vean qué bonita se va viendo. Ahora aquí voy a hacer otro petalito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Se me hace que el primero lo vamos a hacer de 6 y ya los otros de 10 para que lo abracen, lo envuelvan. A ver. Entonces aquí ya entro acá. Yo no sé hacer flores ni bordar, chicas. Recuérdenlo, ya las chicas que me conocen saben que yo no sé bordar. Hace muchos años, en algún momento, bordaba yo los vestidos de los niños Dios. Hace muchos años, muchos. Cuando recién me casé y la familia de mi esposo pues vestía niños Dios y en la temporada nos poníamos a bordar vestiditos. Y me enseñaron a hacer esta flor en ese entonces, pero ahorita ya no me acuerdo cómo es. Nada más es la idea. Vean, ya quedó una flor. Creo que me quedó muy grande, hermosas. Las otras me quedaron más chiquitas, las de la bolsa morada. A ver, las vamos a traer. Miren, bueno, creo que igual. Vamos a hacer las otras, ¿sale? Hacemos la otra así como les dije y ahorita regreso. Ok, mis hermosas, vean aquí, ya hice la otra florecita. Ay, creo que agarré.
Tela del otro lado. Bueno, ahorita la checo. Vamos ahora a hacer de las hojitas. Sí, creo que agarré tela de la otra parte. Entro aquí. Ajá. Vuelvo a entrar ahí mismo, pero como un hilito después, algo así. Y vean, voy a enrollar aquí esta hoja. Les digo que no sé bordar, hermosas. Y les digo un secreto aquí entre nos. No se me antoja aprender a bordar. Me gusta. Me gusta cómo se ve y cómo lo hacen las personas y todo, pero ay, no. Les digo que una vez lo intenté. Una vez intenté bordar y no, nada más no se me dio. Nos vamos acá. Y le hacemos igual lo mismo. Entramos en el mismo lugar. Enganchamos la hojita. Esta es facilísima. Y ya volvemos a entrar acá para... Y vamos a rematar acá adentro. Y cortamos. Y vean, ya quedó la bolsita. Sí, le vamos a poner las dos piedritas que nos quedaron aquí a la a cada florecita. Déjenme nada más agarro mi pegamento. Y ponemos un puntito en cada centro, en cada flor. En el centro de cada flor y vamos a colocar piedrita. Si tienen Swarovskis o Shakirones, Shakiritas o así, lo pueden hacer igual, ¿eh? Chicas, no es necesario como que tengan este tipo de artilugios. Vean, qué bonita. Y vean, ahí quedó su bolsita. ¿Cómo ven, mis hermosas? Pues bueno, mis lindas. Miren, ya llegamos al final del video. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Vean, aquí ya le quitamos los lentes a esta y se las ponemos a esta otra. Y hay que... ¡Vean! Con lentes. Ya voy a traer más lentes hermosas para ponerles a las dos. Pero vean qué bonita. Espero que les haya gustado. Deja darle su bolsita a esta porque... Vean. ¿Verdad que quedó bonita? Díganme que sí. Hermosas, muchas gracias por sus lindos mensajes. Muchas gracias por acompañarme cada video. Gracias por todo, porque sin ustedes no sería posible todo esto. Y por favor, apóyenme. Apóyenme en el otro canal. De verdad que quiero ver qué más se puede hacer. No sé, tengo un reto personal con otro canal. Entonces, apóyenme, chicas. Ayúdenme y díganme qué les parece el otro canal, ¿vale? Ahorita les dejo en el primer comentario, voy a dejar un comentario fijado ahí para que vayan, les voy a dejar la liga, el link, para que ustedes presionando el link vayan directamente al otro canal, ¿sale? Y ustedes me digan si lo cambio y me sugieran algún nombre, ¿vale? Bueno, mis hermosas, pues muchas gracias por estar con nosotros, vámonos de paseo, bien coquetas, miren qué bonitas. Ah, déjenme les enseño algo. Miren, 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 miren. ¡Tarán! El abuelo viene para el próximo video, mis hermosas, así es que no se lo pierdan, ¿sale? Si vieron el abuelo, coméntenme, ¿qué les parece el abuelo? ¿Va? Déjenme un corazoncito en los comentarios para ver que si vieron al abuelo. Bueno, mis hermosas, pues nos vemos muy pronto con el proyecto del abuelito, entonces nos... vemos pronto. Les mando muchos besitos, mis hermosas. Saben que las quiero ver felices. Nos vemos. Chao, chao.